preparados. Si dudáis un poquito de la letra, miramos en la pantalla que va a aparecer, ¿vale? ¿Preparados todos? En cuanto empiece la música. Si vuestras mercedes quisieran saber la historia que este les viene a ofrecer. No pasa nada, hacemos un dos tantos. Qué mono. Qué guapo. Me parece como si... Eso es para ti. Di algo, Teresa. Hola. A ver, mira. Que las tiene sucias, a ver. Ahora sí. Venga, vamos a grabarlo, ¿vale? Hola. Vale, vale. Ni un ruido, por favor, no hagáis ruido ni os guiáis, porfa. Quisieran saber la historia que aqueste les viene a ofrecer. Faltará que presten muy grande atención, pues los pelos erizan e arruga el corazón. No fue la leyenda ni historia inventada, todo bien cierto lo que hoy se contara, mas pasó largo tiempo de este acontecer, que no es eso que guardé, ya de este saber. Ocurrió cuando hombre, mujer ya existían, mas de otras criaturas el mundo corrían, que fueran más fuertes y poderosas, pues de la magia usaban en todas sus cosas. Pues entre estas criaturas Anseles había, y uno de ellos de música hacía, que con sus canciones orilla del mar calmaba los vientos tempestad. Siendo a menudo la mar tan furiosa, Boaz no avisaba ninguna cosa. Venía Serán, se le dulce cantaba al mundo las olas navegar de izar. Risa sin llanto, blanco sin negro, donde la dicha parecía reinar, vino la envidia a medrar el triunfar. Pues otras criaturas que vivían del miedo, vieron que perdían fuerzas y poder. Demonios mandaron a cortar sus alas, trampa le tendieron una madrugada. En las rocas cerca de la playa, de sus alas rotas, su sangre dorada flotaba buscando el agua y la